el gran concurso de disfraces de carnaval. En nuestro pueblo siempre ha habido una gran tradición por parte de las cuadrillas y de las personas individuales que han participado en el carnaval. Y entonces, bienvenida sea la fiesta. Este año lo que hemos querido hacer es una agenda un poco más amplia que intente abarcar a todas las edades. Comenzando el viernes día 17, tendremos una tamborrada por parte de la Música Escola del municipio de Trapagarán, en la que los niños y niñas de la Música Escola saldrán en tamborrada, si el tiempo lo permite, para amenizar un poco ese día las calles. Ese mismo día a la noche, en Estrada del Molino, contaremos con la presencia de un DJ para la juventud, digamos, para tener ellos allí también su momento de fiesta, y que además ya lo llevaban pidiendo tiempo. Así que tendremos al DJ Ollán Vega en Estrada del Molino. El sábado será, digamos, el día principal de toda esta fiesta, con el desfile. Contaremos, como todos los años, con Secrets para que maquillen ese día de manera totalmente gratuita a todas las personas, niños, niñas que lo deseen, pasar por el Palacio Lasso y se podrán maquillar. Terminaremos, como siempre, bueno, bajaremos desde Plaza La Guaseta, llegaremos hasta la Burcalea, en la Burcalea cogeremos la calle San José y finalizaremos en el Polideportivo, donde allí ya los participantes y las participantes tendrán un minuto y medio para desfilar también en ese último momento y que el jurado pues ya tome la decisión que tenga que tomar respecto a individuales, grupos y demás. Un año más, los premios serán en bonos para poder gastar en el municipio. Y así también, de esa manera, pues echar más si cabe una mano tanto a comercios como hostelería. No finalizando ahí, pues aprovechando que también los peques, los más peques de casa, tanto las niñas como los niños del municipio, tienen vacaciones lunes y martes por el tema de carnaval, pues bueno, lo que se ha pensado es en hacer unos hinchables en el Colegio de la Escontrilla y también tendremos una discofesta chiqui para los más pequeños, también en Estrada del Molino. Y así pues que también tengan algo más que hacer esos días que ya que están de fiesta. Y como no, finalizaremos el martes, día 21, con la quema de la sardina, que este año pues lo que vamos a hacer, para que no sea simplemente pues la quema de la sardina, vamos a hacer un pequeño teatro con doña Cuaresma y don Carnal, y tras un pequeño teatrillo pues se realizará la quema de la sardina y finalizaremos con una gran chocolatada. Así que nada, ya nos consta que hay muchos grupos y mucha gente preparando sus disfraces y ya deseosos de ver, que el año pasado la verdad es que fue, después de la pandemia, fue maravilloso ver las calles del municipio con tanta participación, con el color que había, la verdad es que fue emocionante, así que este año no esperamos menos y seguir así cada año, seguir aumentando e incrementando los grupos y personas que participan en todos estos actos. Así que nada, esperando que todo el mundo disfrute de estas fiestas y que el tiempo acompañe. Y que el tiempo nos acompañe, que bueno, la verdad es que los últimos años nos está perdonando. Así que seguiremos poniendo los huevos a Santa Clara o no sé a dónde. A Santa Clara. Venga, va, pues a Santa Clara. Que ya no hay ni en Portugalete. Son 13, pero ya no hay convento.